Está promediando el otoño en nuestra localidad de La Cumbre y ya se vienen los primeros días fríos, ¿no? Y qué mejor que para hacerle frente al frío justamente es visitar a Electrónica Caposo. Estamos con Francisco, quien nos va a contar cuáles son las novedades que tienen en calefacción para el hogar este año. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucio, a vos y a toda la gran audiencia de Canal 11. Bueno, sí, se nos vino el frío. Tenemos todo tipo de producto para calefaccionar de acuerdo al combustible que vaya a usar. Toda lo que es estufas a leña a bajo consumo, toda la línea de Istilar, de pronto tendremos Tromen y la línea de Forza, que es una empresa muy buena. Y también toda la línea de garraferas, estufa garrafera, que es siempre la que más económica es para la gente, digamos el combustible, debido a que la garrafa puede ser la garrafa social o algún tipo de garrafa subsidiada que sale un poco más barato. Y bueno, lo tradicional también en calefacciones eléctricas, caloventores, radiadores de convección. Vamos a tener unas placas de otra empresa que no es Ecosol, mucho más baratas, son las placas cerámicas que vienen para adosar a la pared o móvil, ahora se han hecho placas móvil, que son de bajo consumo, digamos, no calienta tan rápidamente el ambiente, pero teniendo un ambiente climatizado tiempo grande, ahorra energía, pues son de bajo consumo y calientan. Después también tenemos todo lo que es calefactores, tiro balanceado, sin ventilación para gas natural o gas envasado. Tenemos también todo lo que es aire acondicionado frío-calor, aire acondicionado frío-calor inverter, que sería la tecnología, lo último que sale en bajo consumo para calefaccionar a través de los splits. Bueno, tenemos mucha variedad de artículos relacionados con esto. ¿Cuál es la tendencia de los clientes? ¿Lo que es a leña, lo que es a gas o lo que es eléctrico? Es variado depende de la necesidad. Lo que ha estado saliendo estos dos últimos años ha sido la estufa garrafera. O sea, por el tema del precio de la garrafa. Y bueno, está habiendo mucha tendencia también en el aire acondicionado split frío-calor. Porque bueno, es una solución rápida, vos lo encendés y en 10-15 minutos tenés calefaccionado el ambiente. Y después ahora salió la tecnología inverter que gasta menos que el aire acondicionado común, digamos. O sea, tenemos muchísimas opciones para no pasar frío en este invierno en La Cumbre, que son bastante crueles, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tenemos todas las opciones necesarias, depende de la necesidad del cliente. Bueno, y a la hora de abonar mi calefactor, ¿cuáles son las opciones que le da Electrónica Caposo? Bueno, tenemos todos los planes de financiación con tarjeta, tenemos en 3, 6, 12, 18, hasta 24 cuotas, por supuesto todas con el recargo correspondiente de acuerdo al plan y a la tarjeta, y bueno, tenemos tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago sin recargo, y tenemos los mejores precios de contado en efectivo o con transferencia. O sea, todas las opciones para que la gente pueda visitar Electrónica Caposo y llevarse su caloventor, su estufa garrafera, lo que sea para calefaccionar su casa. Sí, sí, de acuerdo a la necesidad tenemos todos los productos, desde lo más básico que es una estufa halógena velita hasta, bueno, los aire acondicionados split. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, a todo el canal y principalmente a todos los clientes que nos siguen apoyando en este emprendimiento que es nuestro negocio.